Bueno, en el caso de la bicicleta mountain bike, el peso son 8 kilos 900 gramos. Específicamente se hizo, bueno, la fábrica la hizo con las especificaciones del equipo, tanto en componentes, en suspensión y frenos, además del diseño de pintura que va acorde a los colores de Grupo Rossi. Cada uno de los componentes han sido los que ellos han solicitado acorde a lo que los corredores buscan, tanto en peso como en calidad. Lo que buscamos tanto al escoger el marco como a escoger los componentes fue el peso. Todos los componentes que trae la bicicleta, al igual que el marco, es lo más liviano que encontramos ahorita. Se usa un carbono o CLV, es la fábrica, 700 es el número, es el tope de línea que la fábrica tiene por el momento. Correcto, Federico transmite bastante potencia en los pedales directamente al marco, entonces necesitábamos un marco que fuera bastante compacto, bastante rígido para que no flexara más de la cuenta y fuera a reventarse. En este caso, el OCLV es un carbón bastante compacto. Correcto, nuevamente la potencia del ICO sobre los pedales es sumamente alta, entonces necesitábamos un carbón muy compacto que no cediera y que no reventara. En este caso, al igual que la Superfly, la de mountain bike, son carbones hechos a mano. Bueno, los dos colores de Grupo Rossi, el primario es el azul, el secundario es el celeste. La bicicleta de mountain bike, mantenemos el azul primario en la bicicleta de Por ruta ensuciarse más. por ensuciarse más. La bicicleta de ruta buscamos el celeste, aunque es el color secundario, pero queríamos algo más llamativo, en parte también porque el ICO va a competir este año en la vuelta. En este caso ¿Son también, combinados también o una sola? en este caso solamente una marca en los componentes, también fueron escogidos por el equipo. Solicitud de ellos y del corredor para tenerlo mejor ahorita en el mercado. En este momento la única bicicleta que hay en el mercado es esta con el nombre de Lico Ramírez. Si quisieran personal igual se puede hacer. Bueno, durante el último año que Lico estuvo con bicicletas Trek, a la fábrica se le pasaron reportes de competencias de Lico Ramírez y ellos tras haber conocido a Lico Ramírez ya hace varios años, le llamó mucho la atención el desempeño de él durante el año anterior, entonces lo tenían muy claro de quién es Federico Ramírez en Costa Rica. Entonces la bicicleta se personalizó y se le dio un valor agregado en el caso de él, de parte de fábrica. Bueno, sí, la verdad, muy contento de este año, por primera vez de mi toda carrera deportiva, tener una bicicleta personalizada. Bueno, en caso 2, estamos hablando de la bicicleta de montaña como la bicicleta de ruta. Bueno, bicicletas, gracias a Trek Costa Rica, a Trek Internacional, que nos personalizaron las bicicletas. Ahora vamos a tener una bici de montaña más liviana que la que tuvimos el año anterior, una bici ruta también bastante liviana, ya que este año proyectamos con lo que va a ser Vuelta a Costa Rica. Y bueno, igual con la montaña, primer mitad de año vamos a estar en lo que es ciclismo montaña, y de ahí pues partir yo creo con estas dos bicicletas a lo que va a ser el año final, con tanto como la de montaña como la de ruta. Bueno, sí, la verdad que para mí, la verdad que estoy contento. Como digo, Felipe, pues yo creo que la trayectoria que hemos llevado, la gente de Trek Internacional pues han seguido o han visto un parte de mi currículo que os ha ido bastante bien durante toda mi carrera deportiva, y la verdad que feliz, ¿verdad? Yo creo que pues soy el primer ciclista, creo, a nivel de Costa Rica que como fábrica pues le personalizan la bicicleta, y ahora yo creo que con dos bicicletas. También el equipo, ¿verdad? Pedimos los colores, pedimos los componentes. Y como te digo, vamos a dar dos bicicletas totalmente diferentes a las demás corredores, personalizadas, tanto con el nombre como el peso. Y bueno, ahora nada más esperamos llegar bien a lo que van a ser las competencias.
Bueno, en realidad yo creo que las dos bicis para mí pues van a representar bastante. En el caso, o hablándolo yo personalmente, yo me inicié en ciclismo de ruta y este año pues el objetivo es estar en Vuelta a Costa Rica. Viendo ahorita la bici por primera vez, los detalles y todo, pues significa bastante. Igual pues no dejar atrás la bici de montaña, son dos bicicletas Trek de muy alto componente para competir y bueno, la verdad como te digo, estoy bastante feliz por tener estas dos bicicletas. Tuvimos componentes, buscamos un poco alivianar la bici con los componentes, que donde lo podemos lograr. En realidad el marco es bastante liviano, pero necesitamos unos componentes totalmente diferentes de marca para que la bici pueda estar más o menos, para estar yo creo que empatados con otras marcas sobre el peso, más que todo si hablamos en bicicleta de montaña, ya que en la ruta estamos con el peso que exige pues la UCI. Entonces por ahí más que todo fue la bici montaña que es la que tiene las transmisiones un poco diferente a la bici de ruta.